que es donde conseguimos la linterna. Bloqueada, nada en la cocina, vale, solo falta explorar el resto. No puedo abrir la puerta. Por aquí. Balas de pistola. Balas de pistola. No hay nada. Aquí no hay nada que hacer. Parece que el cerrojo está roto, no puedo abrirlo. Y lo mismo aquí. Hola, hola Mundo Aparty, ¿qué tal? Me alegra verte por aquí. Bueno, esta parte ya está. Solo faltaría, pues eso, de la 206 a la 209, y ya lo dejaríamos por hoy, que fue donde lo dejamos el otro día, y confirmar que efectivamente todo esto va más fluido que lo del otro día. Que espero que sí, espero que al final todo se solucione cambiando de ordenador. Parece que el cerrojo está roto, no puedo abrirlo. Este imagino que lo mismo. Sí. Aquí
aquí había una reja que bloqueaba el pasillo, por lo que para continuar hasta la 209 habría que pasar por la 208, si recordáis. Era el enigma del reloj, que para resolverlo había que seguir explorando. De momento mucho que hacer, salvo, pues eso. Una tele, esta puerta está cerrada. Una silla. Por aquí por la cocina no hay nada. Y si vamos a al dormitorio. Teníamos aquí esta indicación. Henry, Mildred y Scott. Y por aquí tenemos este reloj. Hay algo escrito en el reloj. Las cicatrices del pasado deben eliminar el clavo que detiene el tiempo. Empujar el reloj, sí. Y así como está, ni se mueve ni nada. Ya lo habíamos comprobado la otra vez. Por muy fuerte que empuje, no se mueve. Es como si estuviese pegado al suelo. Y si intentábamos acceder por aquí, que fue lo que primero intentamos. Decía lo siguiente, el reloj se ha parado en 7:20 y 15 segundos. La esfera está cerrada, está cerrado. No puedo tocar las agujas del reloj así. Así que había que buscar la manera de abrir eso, probablemente con la llave del reloj. Y por el momento, nada más que hacer en esta planta. Y el otro día ya lo habíamos dejado aquí, así que nada más. Yo creo que por ahora lo vamos a dejar así. Aún así nos ha quedado un vídeo más o menos de 40, 45 minutos. Así que bueno, no está mal. No he ido todo lo rápido que he querido, pero en comparación con cómo fue el otro, creo que sí. Lo voy a dejar por hoy. Saludos a todos. Ya sabéis, esto lo estamos jugando los viernes. Así que estad atentos los viernes. Espero que esta haya quedado bien. En plan, la gente que quiera ver la primera parte, pues mira, tenéis esta que más o menos voy un poquito tiro fijo. Y si se ve fluido, ya la dejo un poco así. Y luego, continuando la exploración y tal, espero que ya vaya todo bien. Continuaremos el próximo viernes a partir de este punto, ¿no? Seguiremos en explorando el segundo piso, buscando la llave para abrir el reloj y todo lo demás, pero eso ya lo dejamos para el próximo viernes. Así que nada, os veo el próximo viernes. Chao, chao. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte el próximo vídeo y añade a tu lista de deseados Breakthrough Mars, con eso me ayudarías mucho. Hasta la próxima.